Pero por eso que me gustó esta escritura. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Si Dios te ha levantado a ti y a mí, tendrá que haber un poder. Que nada te va a mover. Y lo más grande, tú sabes dónde estás parado. Nadie te puede sacar de tu corazón que un día entraste en bellas puertas y Dios hizo una obra. Amén. Amén. Y el año 74, nadie puede sacar de mi corazón que Dios bajó y Él me dijo que era mi padre. Yo tenía odio contra mi padre, odio contra mi madre, odio contra mi madrastra, odio contra mi hermanastra, no las podía verla. Odio contra mi hermana, ¡no! Y ahora Dios cambia la escena. Dios baja y saca todo ese peso. Y ahora me ordena que vaya y restaure. Y usted no va restaurando con dolor, va gozoso. Y ahora yo fui y restauré con mi padre. Y mi padre, todo lo que hizo, agachó la cabeza. Dios me dijo, sí y no. Ah. Fui, restauré con mi madrastra. Fui a restaurar con mi madre. Restauré con mi hermana. Gloria a Dios. ¿Y? Gracias, Padre. Gloria. Digno eres, oh Rey. Entonces, cuando yo ya era mi padre, él corría a prepararme una leche con mote, una leche con esto. Gloria a Dios, gracias, Rey. Ahí me está demostrando que me iba a perdonar. Amén. No bastó las palabras. Hubieron hechos. Amén. Cuando lo iba a ver al campo, allá me tenía ajo, me tenía cualquiera cosa y me daba. Bendito eres, Rey, gracias, Dios. Y no eres padre. Él no dijo palabra, él lo demostró con eso. Por eso que su siervo dijo, la Biblia dice, el Antiguo Testamento dice que cuando tú ofendas a alguien, debe ir con un regalito. Si no lo ha leído, es porque es muy cínico usted, hermano. Es la verdad, Rey, pura verdad. Ten piedad de mí, oh Dios, misericordia. Así que no, cuando hable mal de su hermano, llévele un regalito. Amén, Dios. Oh, ayúdenos, Señor Jesucristo. Ahí dígale que usted habló mal. Amén, amén. Y si no llevo nada, algo no anda bien. Ve que se le quitan los deseos de hablar. Amén. Amén. Porque usted y yo no estamos llamados a criticar ni a hablar mal de nadie. Amén. La verdad, Rey, amén. Porque debemos de criticarnos nosotros. ¿Qué es lo que estamos deseando nosotros? Es que nosotros vivamos la palabra. Amén. Usted no está deseando que la viva su vecino. Dios lo llamó a usted mismo. Amén. Usted no está esperando que mi hermano Peña diga amén por hermano Krager. La verdad, Rey. Zambrano, perdón. No, él no está acompañado con él al lado. Él está, es una persona individual. Él está adorando individual. Si el hermano Peña no dice amén, no dice, ¿qué? A él no lo va a enfriarlo. Porque él es un adorador. Dios nos ha llamado a ser adoradores. Y si Dios lo llamó a ser adorador de la palabra, no importa que de lado no diga amén, yo digo amén igual. Amén. Usted trae su propia atmósfera. Pero como, que este hermano me amargó todo. ¿Por qué lo amargó, mi hermano?
Porque no viene la atmósfera divina. Usted vino aquí esta mañana a adorarle. Vino esta mañana aquí a confirmar la palabra. Esta mañana usted no vino a verme mis errores. Porque si viene a ver mis errores, el diablo se lo va a mostrar y me va a ver con cacho. Y lo va a sacar fuera. Y no va a entender nada. Y va a decir, ah, que el hermano Flores habló mal de mí. ¿Y por qué hablé mal, hermano? ¿Y por qué te enojaste? Es porque tú no sabes lo que estás hablando. Es la naturaleza que está adentro. Es la que se enoja. No eres tú el que se enoja. Es la naturaleza. Es la naturaleza que te impide a ti ser libre. Porque esta mañana, si yo hablo de fumar y tú dices, ah, otra vez con lo mismo. Pero había aquí mi hermano. Gloria a Dios, gracias. Es tu naturaleza la que te impide ser libre. Amén. Aleluya. Amén. Lava, limpia, contamina, rey. Ahora, ¿cómo yo sabía hoy día, como le dije al hermano José Tobar, quizás mañana, si no me ven, ya saben que estoy durmiendo, que venía cansado, mi hermano. Agotado, mi pierna me dolía. Y dije, ¿qué hago? Ah, dije, ya. Me di un jacuzzi, mi hermano, con sal. Y ahí estuve como una hora en el agua, mi hermano. Salí, me fui a acostar y el cuerpo como que está ardiendo en calor. Me quedé tranquilito, pues. Pero hoy día amanecimos bien. Estamos contentos. Porque ya Dios nos habló. Y estamos contentos esta mañana porque Dios le habló a mi hermano. Y usted le va a dar las gracias a Dios, porque si él entra, yo también entro. Pero si me pongo a criticarlo, te va a quedar también con él. El creyente tiene que estar deseando también que lo que Dios ha hecho en él lo haga en el otro. Y el creyente es feliz cuando ve lo que Dios está haciendo en otro. Porque en ese otro está viendo a Dios a trabajar. Podemos decir nosotros esta mañana, Dios está aquí. Dios está aquí, mi hermano. Y está trabajando con nosotros ahora mismo. ¿Por qué digo ahora mismo? Porque yo era el más preocupado que venía ayer. Hasta mi esposa me dijo, pero viejo, tienes que decir esto. Tranquilita, le dije. Usted sabe que siempre la esposa nos lo reta. Así que no se enojen ustedes. Mi esposa ella me reta. Ese yo lo, cuando me reta mucho le digo, ya, pues mamá. Es para no enojarme, hermano. Porque si no me ojo, echo a perder la cosa. Y quizás pueden salir los combos. ¡No! ¡Amén! Entonces, debemos estar felices esta mañana. Uno que entre, todo el cuerpo entra. He estado estudiando la clínica YouTube. Gracias, Rey Divino. Lo que tengo es una tendinitis de la pata de ganso, que le llaman. Y he estado estudiando los distintos
eso mismo, ¿cómo lo dijo, hermana? Exactamente. Unos tienen un pensamiento, otros tienen otro. Y entonces usted los tiene que ir aplicándolo. Amén. Según la dolencia que tenga, según cómo tiene que tratar el tendón, el nervio, hasta donde nace. Y le dan uno a la inversa, otro atravesado por 8 o 10 minutos. Entonces, cuando venimos aquí nosotros a la palabra, puede que un predicador tenga un pensamiento distinto al otro. O la opinión que lo ve, pero ambas son verdades. Amén. No es que el predicador esté mal. No es que este fisioterapeuta, ay, me sale bien, amén, esté mal. Es una manera que él lo ve para trabajar lo dañado. Y le dice: Señor, y si usted tiene bolsa y de líquido, mire, téngalo. Ni por más masaje se haga, no se va a aliviar. Hay que sacar ese bolsa de líquido o lo ponen usted a caminar. Camine, señor. Ah, la pierna chueca, el hueso se encuentra con eso y por eso le causa dolor terrible. Entonces vino unas vendas fuertes, como que le dan vuelta a la pierna. Ahora camine, no siente nada. El problema está que está caminando chueco. Y puede que en este mensaje también usted huyó caminando chueco. Dios tenga que andar. Amén. Oh, Dios nos ayude. Porque Dios no quiere que usted y yo caminemos chueco. Dios quiere enderezarnos. Oye, me dio risa el médico cuando tomó al muchacho, le puso una venda, ¡pum!, le puso otra, ¡pum!, y la pierna ya camina, le dijo, nada. Porque hay unas vendas terapéuticas. Que se pegan ahí. Entonces, Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Entonces, ¿cuánto esta mañana queremos ser enderezados? Entonces, cuando Dios levantó un profeta, lo levanta para demostrar su poder. Cuando Dios levanta un creyente, amén, también lo levanta para que pueda demostrar el poder a otro. El poder de lo que Dios está haciendo en su vida. Porque su siervo dijo: usted no sea un predicador para ese otro, sea uno que testifica. Y uno que testifica es uno que ha vivido lo que está testificando. Porque puede que el predicador Dios lo use para predicar y puede que lo que predique no lo esté viviendo. Pero por causa del don, por causa del oficio, Dios lo hace predicar. Y él se da cuenta también que tampoco está viviendo. Amén. Amén. Pero si usted se pone a predicar algo y no es predicador, Dios no lo va a respaldarlo. Más bien va a ser un desastre. Quizás sea el desastre de Cancha Rayada. ¿Dónde fue esa batalla? Amén. Entonces Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Para que aprendamos nosotros a mirar que Dios nos tiene con un propósito. El propósito suyo y mío, que Dios quiere demostrar que su poder está vigente. Amén. Entonces, los hombres, los críticos en sus días, criticaron al profeta por todo lo que él estaba haciendo. ¿Pero por qué lo estaban criticando? Porque ellos no estaban viendo. Y entonces dicen, ve, dice, la gente decía, eso es psicología.
porque lo veían discerniendo. Y otros dicen hoy que ahí al hermano Branca le ponían los nombres, por eso que él discernía de esa manera. Le buscan todo. Discernir es hablar, es ver lo que Dios le está mostrando de la otra persona. Y la gloria del que discierne no es ni una gloria, porque está repitiendo lo que Dios le está mostrando. Por eso el profeta de la edad dijo: yo nunca he discernido a nadie. Porque el único que discierne es Dios. Uno está predicando y a veces capta un pensamiento de un hermano que viene y se queda quieto. Años atrás, en un cierto lugar, captaba los pensamientos y las cosas que venían y las decía y miraba a las personas. Y después, cuando salimos de la reunión, le dije: ¿por qué tú estabas pensando esto, esto, esto? ¿Y por qué tú querías dejar a tu marido? Le dije yo, a una. Amén. Dígame amén. Va, se pusieron serios. Pero Dios es real. Dios es verdadero. La palabra, en primer lugar, a usted y a mí nos está discerniendo. Y el año 75, 76, teníamos un dicho con el hermano Peralta: y al que no lo discierne, algo anda mal. Porque la palabra viene para discernirlo. La palabra viene para mostrarte lo que tú eres. Ahora, ¿cómo vas a actuar con lo que Dios te está mostrando? Por eso su siervo dijo: cuando vengan a mí, vengan con oración. Porque yo les voy a decir lo que está pasando en ustedes. Y ustedes tendrán la capacidad de soportar si yo les digo que tu esposo te está engañando. Cuando hay esposo, mi hermano, que cuando la esposa lo está engañando, la quieren matarla. ¿Tendrás tú la capacidad para soportar en ese momento? A ver, aquí se pusieron serio. Nos falta un profeta aquí, mi hermano. Porque el hombre dice cosas que no las vive. Por eso que esa hermanita, cuando el profeta la discernió y le dijo que si ella no confesaba iba camino al infierno, ella sabía, mi hermano, lo que había hecho y sabía cómo actuaba su marido. Sabía que su marido la iba a despedirla. Por eso insistió y en venir. Y ahí su siervo entró en otra visión y también vio a su marido, que 2 semanas atrás estaba con un vehículo tanto, debajo de un árbol tanto, estaba con la mujer tanto ahí. Entonces le dijo: anda a buscar a tu marido. Los dos habían fallado. Oh, Dios no ayude. Dios no dé gracia. Dios el mismo de ayer y por los siglos. Ahora, basémonos aquí un poquito. Descansemos aquí un poquito mañana. ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Crees que Dios discierne? Y si Dios está discerniendo esta mañana que hay un acontecimiento, ¿cuál es tu reacción? Eso nos prueba que a veces estamos mal. Un hermano destrozó su vida aquí en la iglesia cuando supo que su esposa lo engañaba. Y él no pudo perdonarla. Porque esa persona cree tener algo de Dios y puede mostrarle a todos que... Pero cuando se requiere de Dios algo, algo genuino, no la perdono. Ese es un canalla. Le gusta el embudo para él, la parte ancha, y la parte angosta para el otro.
Se ve escándalo aquí. Estamos ante una realidad, mi hermano. Quizás un predicador te predica muy bonito del pasado, te predica muy bonito del futuro, pero el presente. Y este presente que estamos viviendo, ¿cómo vamos a vivir el futuro si no sabemos vivir el presente? Y el presente que nos está dañando, el presente que nos está quedando aquí atrás. ¿Cómo está el presente? Quizás tú sabes muy bien lo que es el futuro, lo que es el pasado. Oh, te alegra, porque ese hermano estuvo 14 años esperando que su esposa, aunque cayó, la siguió esperando, y después de 14 años la recibió. Oh, te alegra. Pero si te fueras tú. Oh, te alegra, como cuenta el profeta, un otro mensaje, que un hermano estuvo 7 años o 6 años esperando, y está hablando de un ministro. Y su esposa cayó porque abrió los ojos en la reunión. Y cayó en adulterio, adulterio, hasta que volvió. Y el hombre la esperó. Ah, eso nos gusta, pero ¿qué de ahora? ¿Qué de hoy? Si no estamos viviendo los mismos días de días que él vivió aquí. A veces no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Amén. Vivimos un mundo de fantasía. Vivimos del pasado, vivimos del futuro. Y el presente lo pasamos por alto. Vivamos el presente, hermano. Vivamos el presente, hermano. ¿Quieres que te vayan un rapto? Vivamos el presente. Nos podemos gozar con las profecías, con los eventos, con todo lo que viene al futuro. Gocémonos. Pero si nuestra vida no está perfecta, aquí en esta mañana, nuestra propia vida nos está trayendo reproche. Y hay un reproche por causa de la palabra. La palabra está saliendo y mi vida está reprochando la palabra. Mi vida, en vez de acercarse más al milenio, mi vida se va acercando más al milenio del diablo. Por eso que su siervo dijo, hay mucha gente luchando para irse al infierno. ¿Cuándo está hablando esa gente que está luchando? Esa gente que nunca puede vencer. Y puede estar escuchando la palabra esta mañana y luchan y no pueden vencer. Ellos van camino al infierno. Pero Dios quiere sacarte ese camino al infierno. Porque tienes miedo, te da vergüenza. Amén. Oh, te da vergüenza pedirle perdón a tu esposa. Te da vergüenza decirle aquí a la iglesia que no eres lo que eres. Porque te gusta la vida hipócrita. Vivamos el presente, hermano. ¿Tú quieres que cuando le converse a otra persona haya vida? Vive el presente. Vivamos lo que Dios nos está dando ahora. Si tú no vives lo que Dios está ahora, ¿cómo le vas a hablarle a otro? Dirás, tú le he hablado a esta persona y no pasa nada, Señor. Es que tú, falta que tú te arrepientas. Pues. ¿No dice que a veces somos como metal que resuena? ¿No dice acaso que somos como címbalo que retiñe?
porque no hay vida. Y estamos desechando el poder de Dios, mi hermano. Dios está aquí, mi hermano. Dios ha venido a rescatarnos. Dios ha venido a salvarnos. Dios nos muestra todo lo que es el Cordero. Luego el Cordero te muestra todo lo que tú eres. Y ve si te va a comer el Cordero. Si te va a comer mi palabra. Porque el Cordero se come con hierba amarga. Es dulce la boca, pero cuando entra, man. Tengo que pedir a mi esposa porque me he comportado con ella indecentemente. Tengo que pedirle perdón a mi esposa porque, o la esposa, tengo que pedirle perdón a mi esposo porque le pegué. Una esposa que le pega a su marido, mi hermano. ¿Cómo puede ser eso? Tiene que esa esposa saber que si tomó un hombre como marido, saber que ese es su señor. Es la gloria de ese hombre. Hoy, ¿cómo le va a pegarle, mi hermano? Entonces te estás comportando como una Jezabelina. Eso es, Padre. Oh, Dios mío, bendito su nombre, Rey. Oh. Ya se lo fue, ya lo amén. Ayúdenos. Oh, ayúdenos, mi Dios. Te equivocas, yo vivo, Señor, porque tú vives. ¿Qué está viviendo, hermano? Oh, lo canta. Se goza cantándolo, pero viviéndolo. Oh, Señor, me falta tanto de ti, Rey. Cuando una esposa debe ser la más reverente con su esposo en este mensaje. Y a esas son las más hipócritas. Porque están fumando su propio filtro. Ay, ay, ay. ¿Estamos contentos? Feliz 18, mi hermano. Estamos arreglando la caña esta mañana. Amén. ¿Cómo está su cuerpo esta mañana? Un esposo debe ser sumisa. Debe ser creyente. Debe respetar a su marido. Porque ese marido dice que ella es la gloria de ese hombre. Cuando ella se comporta mal, está mostrando. Y cuando el marido se está comportando mal, está mostrando la gloria de Dios. ¿Usted cree que Dios se va a comportar mal hasta el día de hoy? No ha soportado. Hasta el día de hoy ha tenido mucha misericordia. Por eso que dice acá Números 14, dice: Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira. Amén. Y grande misericordia. ¿Quién de ustedes o yo podemos decir lo mismo? Es grande su misericordia. Que a veces pudiendo habernos cortado Dios, nos ha seguido esperando. Amén. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Mire, que perdona la iniquidad. ¿Y qué es la palabrita de iniquidad? Es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No está hablando de un incrédulo.
está hablando de creyentes llamados al reino. Amén. O nosotros debemos vivir agradecidos. Debemos estar contentos, mi hermano. Usted no debe alegrarse tanto esta mañana porque alguien le habla de siete truenos. Siete truenos es el poder de Dios, mi hermano. Es el que estremece al reino. Mire, hermano, ni uno de nosotros tenemos la capacidad de estremecer todo el reino del diablo a menos que Dios esté en pleno en nosotros. Pero su siervo dijo: cuando tú testificas y hablas lo que tú has vivido, tú estremeces. El reino del diablo que está gobernando a esa persona. En otras palabras, eres un trueno. ¿Quieres saber dónde están esos truenos? Están en ti. Pero Señor, ¿por qué no se han desarrollado? Ah, es por tu mal genio. ¿Por qué no se han desarrollado? Es por tu iniquidad, pues. ¿Por qué no se han desarrollado? Porque tú te enojas por cualquier cosa. No te pueden decir nada porque ya no saluda. No te pueden decir nada porque ya le da vuelta la cara al otro. No te pueden decir nada porque no. Oiga, pues. Eres chispita por donde te miren. Jehová, tardo para la ira. Y grande en misericordia. Oh, gloria a Dios. ¿Y para el oso? ¿Para mi esposa? Oh, para mí no va. Y para ella no. No me dice mucho amén, los paridos. Jehová, tardo para la ira. Y grande en misericordia. Que perdona la iniquidad. Entonces, falló tu esposa y tú no la perdonas. Ah, ¿te gusta que solamente que Adán perdonara, por hermano? El primer hombre creado por Dios perdonó, mi hermano. Cuando su esposa cayó. ¿Y quién eres tú? ¿Eres más que Adán? Somos pobres diablos caminando en esta tierra. Nos falta la fuerza para perdonar. Somos un don nadie que no sabemos dónde es estamos parados. Pero Adán se puso en el lugar de Dios y perdonó a su esposa. Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer que me diste, Señor. Desechó el Edén, desechó el milenio, desechó todo por quedarse detrás de la que era cuerpo de su cuerpo. Era hueso de sus huesos. Oh. Y un día yo veo hombres, mi hermano, más raquíticos, mi hermano, no saben ni perdonar la pulga que los pica. Oh, Dios nos ayude. Amén, ayúdanos, mi Dios. Si yo he visto hombres, mi hermano, en este mensaje, mi hermano, tengo que decirle, he visto los hombres que han sido muy cobardes. Amén. En todas partes, mi hermano. Amén. ¡Ah! Si mi mujer cae, falla, tú tienes derecho a darle carta de divorcio. Si ella se corta el pelo, eso sí, pues, hermano. Esa ley la aplicamos al tiro. Pero cuando tenemos que aplicar la parte divina, la parte de Dios, la parte de redención,
La parte en la cual nuestro Redentor se paró por mí. La cual la parte de nuestro Redentor, Él pagó un precio. Y yo no quiero pagar ese precio. Estoy contento, Señor, que tú lo hayas pagado a mí, pero yo no puedo. Entonces, cuando dice de tu familia, crees tú y serás salvo. ¿Cómo tú te vas a parar por tu familia si no tienes capacidad de perdonar? Si no tienes capacidad de quedarte al lado de la palabra. Oh, ¿cómo va a demostrar el poder de Dios si ese poder de Dios tiene que estar cambiándolo usted? ¿Cómo se va a reflejar? Por eso que yo he cruzado hombres cobardes. Son muy poquitos, mi hermano, los que he encontrado que aunque su esposa lo ha fallado, la han vuelto a recibir. No, pero ese piensa mal al tiro de los. Pero nunca se pone en lugar de Cristo. Que Dios me escogió a mí, te escogió a ti. Para ponernos en su lugar. Porque en aquel día, conocerán que yo estoy en vosotros. Yo en vosotros. En aquel día Dios estará en pleno. No está, Dios bajará en pleno la novia. Y esta novia, el cuerpo llamado novia, es la que trae la resurrección. Porque el poder pleno estará bajando. Dios mismo, pequeño Mesías. Pero para ser pequeño Mesías en la vida, en las circunstancias, ni Dios lo permita que tu mujer haya fallado, se haya sentido atraída por un hombre y tú no la perdono. Pero sí, no la quieres perdonar porque estás mirando a la otra. Porque eres un... No digo más. Amén. Porque lo que falta es que Dios haga algo en tu corazón. Amén. Un aplauso, hermana, para los hermanos. Amén. Para que Dios le dé fuerza. Adán sabía que Dios le había escogido su mujer. Y cuando cayó su mujer, él la pudo perdonar. Amén. Oh, dice la mujer, si mi esposo falla, no lo recibo más. Una buena mujer estará esperando que su esposo se convierta. Y dice, esta Biblia dice que ella no podrá tener otro hombre. Y si quiere tener otro hombre, dice, debe volver con su esposo. Pero hay hermanas que dicen, no, yo me quedo soltera, estoy bien, yo puedo soportar estar sin hombre. Y me lo han dicho aquí. Y a los 5 meses estaba embarazada de otro. ¡Qué vida! ¡Qué vida!
Le he tenido que pedir a ese hombre, recibe a esa mujer, no la deseche. Y ahí un año más la tuvo y no pudieron congeniar. Pero, ¿harías tú eso? Que el pastor te diga, recibe, no la mande, no la deseche. Claro, que a usted no le pasaba eso. Pero pongamos la mano en el corazón. Amén. Pongamos la mano en el corazón. Estoy creyendo el poder de Dios. Estoy creyendo su palabra. Pero ¿por qué su palabra no la puedo vivirla? No la puedo reflejar. Amén. Hermosa es tu palabra, Padre. Es porque nos falta esto. Jorge Flores, tardo para la ira. Bueno, que hay varios Flores. Bueno, está hermano Flores Mateluna, está Flores Rosales. Ahí está Jorge esta mañana. Jorge Flores. Bueno, yo estoy hablando de mi hermano. ¿Ah? Jorge Flores, vamos a cambiar aquí el nombre, Jehová. Amén. Tardo para la ira. Y grande el misericordia. Amén. Ponga su nombre ahí, por favor. Amén. Vaya a su casa y escribe este versito, diga Jehová y abra un paréntesis. Jorge Flores. Lo cierra. Porque usted quiere ser parte de este cuadro. Yo quiero nombrar a otra persona ahí y entonces abro un paréntesis y coloco mi nombre, lo cierro y sigo la coma y sigo escribiendo. Tardo para la ira. Ah, y grande en misericordia. Amén. Que perdona la iniquidad. Entonces, abre paréntesis, Jorge Flores. La cierro. Gracias, Padre. Ah, aplique su nombre. ¿Usted cree que su nombre venía escrito en el libro de la vida del Cordero? Su nombre está aquí, mi hermano. Porque la única manera que me puede decir amén es que su nombre esté escrito aquí en la Biblia. Pero, como lo dice allá el libro de, se me confundieron, no sé si Éxodos, Deuteronomio 6, a ver, voy a verlo. Deuteronomio 6. Ah, está bien, Deuteronomio 6. Gloria a Dios. Amén. Mira lo que dice aquí, mi hermano. El verso 3, el verso 2, el verso 1. Esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra de Cerro Navia, en la tierra de Carrascal, en la tierra de Puente Alto, en la tierra de Matucana, en la tierra de Batuco, en la tierra destacada. ¿Cómo se llama su provincia? Su Pudahuel, en la tierra de Pudahuel. Póngale nombre ahí. Ah, el Señor no habla mal de... ¿Cómo que no que está hablando?
Ah, Cerrillo. Amén. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, ¿ves? En la tierra o la población. A la cual podáis vosotros para tomarla. O sea, quiere decir que también si nos paramos por la población, nos paramos por nuestra cuadra, podemos tomar posición de ella. Porque ahí seremos estandarte. En tu población, en tu cuadra, toda la gente sabe de tu comportamiento, sabe que tú eres un hombre generoso, sabe que tú eres una mujer generosa. Sabe, ellos están mirándote y ellos saben que cuando viene un mendigo a pedirte comida, tú le das comida. Cuando te viene a pedir ropa, le da algo. Sabes que nunca te ha negado, te viene a pedir una moneda, le da plata. ¿Cómo está en tu tierra? Estos días dije, y el hermano pastor, no, hermano, toda la gente en esta cuadra habla mal del pastor. Mire el testimonio. Ahora, ¿cómo está mi testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está tu alrededor? Oh, aquí tenemos que estar una hora más, hermano. Ya. Ya. Entonces, cuando alguien te va a pedir algo, tú te niegas teniéndolo. Cuando alguien te ha pedido, tú te alegras. Y tú le vas a decir, Señor, no le puedo dar todo lo que viene pidiendo, pero le voy a dar una parte. Le voy a sacar una parte a mi esposo y se la va a dar a usted. Y llore para que mi esposo no me pegue, no me rete. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo tú sabes que en ese momento determinado Dios toma una persona y te la lleva ya y te pide quizás 100 pesos o 500 pesos y tú tienes 100 pesos nomás, quizás para dárselo a tu niño que va al colegio? No, no tengo, señor. ¿Qué es, han querido siempre andar viendo plata? Mira el carácter, hermano. Carácter vinagre, agrio. Dice, para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, cada creyente en su cuadra es su tierra. ¿Y cómo está la cosecha? Y rabean porque colocan la música fuerte y le ponen más fuerte los coritos y empieza la batalla, hermano. Mira, la clase de creyente. La verdad, rey, misericordia. ¿Se ha fijado que es creyente? Parece que aquí también hay. El del lado le pone quizá esa música que a usted no le gusta y va y le pone el coleta más fuerte y empieza una guerra. Cuando esa guerra tú podías haberla vencido yendo a la rodilla. Como yo le conté un día que el vecino me colocaba la música esa, tum, 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 y retumbaba y entraba por el patio al fondo, hermano. Ya la cabeza me la tenía ya.
Me hice de ánimo. Vecino, por favor, quizá usted no se da cuenta de lo que está pasando, pero mire su música, la que ponen sus hijos, me llega ahí al fondo y en la cabeza me viene así. Yo no sabía que era, es que le gustaba. Después me di cuenta que no eran los niños, era él. No me dijo ni una palabra. Pero esperé y oré. No enojado. ¿Cómo está tu vecino? ¿Cómo está tu sector? ¿Tu perímetro? Dios nos ayude. Amén. Dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, oye pues oh Israel, oye pues oh Carrascal, oh tabernáculo, la voz de Dios, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Para que te vaya bien en la tierra. Para que tus vecinos hablen bien de ti. Y no estén diciendo, ese es un canuto vacío. La verdad, rey. Le gusta hablar a nosotros y a su esposa la pasa puro retando. Y recuerde que la mayoría de nuestros hogares hoy son casas pareadas. Se escuchan por dos y tres casas, pasa la voz para allá. Y los creyentes aquí sentados no se dan ni cuenta. ¡Ah, no! ¡Yo me paro! Y no saben que la casa, la otra, y lo al frente y lo de allá lo están escuchando. ¡Mire el testimonio, mi hermano! ¡Oh, que está bueno! Ya no tengo ni deseo de irme. Estoy transpirando, pero no tengo ni un deseo de irme. Oh, gracias, Padre. Amén. Hay poquitos que están contentos. Gracias. Seguimos. Es 18, por favor. Amén. Estamos de fiesta con Jesús. Y al cielo queremos ir. Amén. Vamos a cantar ese corito después. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te haya bien en la tierra. Gloria a Dios. Que fluye leche y miel. Y yo multipliqué como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amén. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el pueblo dice... ¿Y qué más dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No en la mente. Porque la mente no puede vivir nada. Amén. Gloria a Dios. Dice más. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes.
aquí estamos entrando al verso que lo que estamos hablando delante de Números 14, 18. Y las atarás, sí, Señor, como una señal en tu mano. Amén. Y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Y para que no te olvides, y las vas a escribirla en los postes de tu casa. Amén. Y en las puertas. Amén. Las cosas que tú no puedes vivir. Las cosas que te sacan fuera del lugar, escriben los postes, las puertas. Hasta que cada vez que te llegue, te enfrentes esa palabra, en tus ojos, los postales te están arrepintiendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque yo no quiero que pase por alto su palabra. Si yo me altero, me da rabia esa escritura, busco la escritura y la coloco ahí en el poste, en la puerta, la pongo en el baño, en la cama, pongo ahí que esa palabra cada vez que llegue está ahí, está golpeándome. Debo escribirla. Si el creyente tiene el problema que se le olvida congregarse, entonces pone un papelito ahí. Día de congregación. Amén. Si es creyente que se los voy a congregarse, hermano. Que teniendo tiempo no se congrega. Amén. No dice la escritura no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen por costumbre Hebreos 10:25, pasarlo por alto. Entonces, debo escribirlo ahí. Amén. Amén. Hebreos 10:25. Gloria a Dios. Para no olvidarme que el miércoles, cuando yo no puedo llegar, aquí en la iglesia hay hermano orando. Amén. Y yo entonces voy a ir a mi cuartito y me voy a poner a orar. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Entonces, tengo que acordarme. Quizá te gusta la parte cómoda que fue enseñado y solamente voy a hablar así. Entonces vamos a la escritura y vamos a notar en un papelito vamos a notar ahí en la escritura que debemos doblar nuestra rodilla. Amén. Vamos a tomarnos dónde está esa escritura, en 1 Pedro, segundo, orando de noche y de día. Amén. Dice, con grande instancia. Amén. Hasta que veamos. Y cuando usted está orando y ve el rostro de un hermano en la oración, puede que pase un minuto. Entonces yo le decía a un hermano otro día, si tu congregación tiene 30 hermanos, significa que tú vas a estar orando 30 minutos. Entonces, no es la oración que digas tú, oh, bendice el hermano tanto, y pasa, en el minuto que tiene 60 segundos, le da un segundo a cada hermano, rápido, mi hermano. Eres, ¿cómo se llama? Supersónico. Entonces, ¿cuántos minutos le dedica a tu esposa? ¿Cuántos minutos le dedica a tus hijos para orar por ellos? Quiere decir que tus hijos no le dan ni medio segundo. Porque ante mí, dijo él, se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará a Dios. Amén. Amén. Dios me dio tiempo
Y Dios nos da un tiempo para llegar aquí a orar el día miércoles. Amén. Para orar de 7 a 8. Entonces el creyente dice, voy a llegar 10 para las 8. Para que el pastor vea que vengo. Vengo a la reunión, ¿no? Y no sabe que se está engañando. Amén. 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 Teniendo el tiempo, mi hermano, para llegar. Él vive en iniquidad, ¿ves? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Para que el pastor no me pille, voy a quedar en la casa. Y en la casa duró 10 minutitos, 5 minutos. Mírenlo. ¿Qué clase de creyente estamos teniendo? Pero nos gusta criticar a este, nos gusta y no tiene nada de vida. Puramente. Ya dice el profeta el mensaje, escuchar su voz y otros mensajes. No se ven esos cultos de oración en las casas de 4 horas, 5 horas. Ya no se ven esos mensajes, esa reunión de chapala antigua donde los hermanos lloraban por lo que estaban haciendo. Nada los conmueve. Oh, si tú no puedes venir un día miércoles y Señor, y tú has permitido que me vaya a mi casa, dile a tu esposa, mija, por favor, aquí está mi teléfono, si alguien me llama, que cuando salga de la oración lo voy a atender. Cerramos teléfonos, cerramos computadores, cerramos todo negocio y vamos a ir a orar. Quizás el hombre de negocio va a pensar en esto. Le va a costar entrar. Hasta que tiene que vencer ese demonio. Pero lo leímos, mi hermano, pero no lo vivimos. Yo estuve mirando esta mañana, después que me levanté de la oración, estuve mirando a alguno aquí, mi hermano, sentado, indiferente. Y Dios nos da la oportunidad para que oremos de 9 a 9:30. Señor, amén. Pero indiferente. Son pocos los que oran. ¿Se ha fijado usted, hermana? Hermano, ¿se ha fijado usted? Son más los que les gusta estar sentados que doblar sus rodillas. O sea, son más los que les gusta intelectualmente estar parado que los que les gusta humillarse. Estamos en pleno siglo XXI. Pero que somos buenos para hablar la otra. Pero aquí no hay ni un callito, mi hermano. Aquí. Todos estamos llenos de callo en la lengua, lleno, eso sí. Oh, ¿cuánto dicen amén esta mañana? Estamos tomando la escritura, dice, y la repetirás a tus hijos. Bueno, yo lo sé, hermano Flores, pero vívelo. Quiero ver un culto de un día viernes, ninguno parado, mi hermano, los puros diáconos nomás. De verdad, Rey. Aleluya. Sí, Señor, tú lo harás, Padre. Pero a algunos nos gusta capear la oración. A algunos nos gusta capear la oración de las reuniones del día domingo. Nos gusta vivir en iniquidad. Nos gusta llegar arrasado. Pudiendo llegar temprano. A un hermano le dije aquí de la iglesia, te he estado viendo todo este tiempo, está llegando arrasado. Sí, por mi familia.
mi hermano, con mis hijos, con todo. Esto mi esposa está presente. Si no estaba lista, yo partía a la reunión. No estaba mirando a la familia. La salvación aquí es individual. Y la familia no me va a salvar. Amén, amén. Me va a salvar Cristo. Y cuando tú no te paras y te paras al lado de la familia, no, mi hermano. Tienes que pararte tú primero del lado de Cristo. Y tú te le dices a tu familia, mañana a las 8:30 nos vamos. Si a las 8:30 no están, no es culpa que tú no sepas, porque yo quiero llegar antes de las 9. Gloria a Dios. Bendito eres, rey, la verdad. Amén. Pero muchos lo transformamos eso en costumbrismo. ¿Y qué si un día le dijera, mañana, el próximo domingo, lo vamos a reunir a las 6:00 a.m? Amén. Vamos a tener una reunión de rapto. Amén. Vamos a tener una reunión de esas que el profeta hacía de 6 a 9. Amén. Y después vamos a seguir con la otra clase. Si no llegamos ni a las 9 a orar, menos vamos a llegar a las 6, por mi hermano. Porque el pueblo se pone flojo. ¿Has leído los folletos últimos que han llegado? Estamos tan contentos de que hemos tenido esa reunión de las 6 de la mañana. Y estoy seguro que fueron poquitos, no fueron todos. Amén. Cuando todo creyente sabe que el rapto es un domingo en la mañana. Profetizado de 6 a 9. Y a veces no pueden llegar ni. Llegan a 9:30, 9, llegan a las 10. Qué bueno está esto. Tengo que darme ánimo. Amén. Y la repetirás a tus hijos. Y habrá de ella estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Hijo, la reunión comienza a las 9 de la mañana. Allá, pero nuestra reunión comienza cuando salimos de aquí a la casa. Por lo tanto, tú, muchachito, muchachita, eres buena para dormir hasta tarde. Ya te tienes que acostar temprano. Tienes que apagar tu celular. Tienes que apagar tu ¿cómo se llama este asunto? Tienes que apagar. No es nada prendido. No quiero verte dormir en la iglesia. Porque muchos vienen aquí y les da sueño. Amén. Y eso es señal porque el día anterior no se prepararon. Amén. Entonces, hago mi listita, no quedarme dormido cuando vaya a la reunión. Amén. Amén. Están contentos. Y las atarás, mire, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿quién le daría?
en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas, perdón, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que coma y te sacies. Cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó del mundo. Amén. Cuídate de Jehová, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Amén. Amén. Dice más: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posea la tierra, la buena tierra que Jehová juró a sus padres, para que Él arroje a sus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó?, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda tu casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Y qué nos dijo el profeta de esta edad? Pongan esto, el orden de la iglesia, ténganlo como ley. Si ustedes, diácono, dijo, ven una cosa que no está funcionando, graben esa partecita y díganla, la vamos a colocarla aquí antes de la reunión. Porque hay hermanos que no están obedeciendo la palabra. Entonces, esa partecita de oración, hermano, graben la parte, y como que no vean que soy yo que te lo estoy pidiendo. Dije al hermano devocionalista: hermano, vamos a colocar esta partecita antes de orar, porque aquí hay hermanos que no están cumpliendo la palabra. Oh, les gustaría. Amén. Ah, ese diácono está jodido. Gloria a Dios. Pero lo hemos leído. Lo sabemos. Pero no lo vivimos. Amén. Oh, que Dios nos ayude.
Dios nos bendiga. ¿Están cansados? Bueno, todos los cansamos. Quizá usted esté más viejo que yo. Estoy renovado. Amén. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie. Amén. Denle un aplauso al Señor para que se alegre. Saque todo peso que le estorba. Padre, te damos gracias. Estamos muy agradecidos. No estaba ni en el más mínimo pensamiento que hoy día íbamos a hablar de estas cosas. Pero qué buena es tu palabra. Es grande tu palabra, porque tú vienes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, te damos gracias. Estamos contentos. Estamos agradecidos. Por darnos este 18, Padre, que el mundo, la nación, habla de fiestas patrias. Pero nosotros sabemos que nuestra mejor fiesta es tu palabra. Sabemos que esta fiesta hay mucho vino. Y sabemos nosotros que nuestro mejor vino es la revelación de tu palabra. Y porque esa palabra produce estímulo, produce gozo, produce alegría. Podemos decirte, Señor, gracias, Señor. Quizá estos días, Señor, se come mucho empanada o mucha carne, pero tú dijiste que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Y sabemos que la carne es tu palabra, es tu palabra. Y esta mañana, si no tocamos, no ha tocado quizás una parte dura, quizá un lomo duro. Pero, Señor, que tu pueblo pueda comérselo. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Bendice a todo tu pueblo que nos está escuchando. Todos los creyentes que nos están escuchando. Tu palabra, tu poder está vigente. Tú estás vivo, Padre. Tú no estás muerto, Señor. Tú estás trabajando en nosotros. Oh, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Oh, Señor, dele gracias, mi hermano. Alábele. Glorifica su nombre. Como dijo su siervo, riegue, riegue, riegue lo que Dios le ha dado. Si hay un terroncito, sáquelo para al lado y deje que el agua fluya. Es verdad, Señor, que soy esto. Pero también es verdad que tú me amas. Es verdad que tú me corriges, Señor. Y te doy gracias. Es verdad, Señor, que me gusta llegar arrasado a la iglesia. Pero saca eso de mí, Señor. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Oh, Señor, te amamos, te bendecimos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque ayer no oré por esta reunión, Señor.
Pero te doy gracias esta mañana por corregirme. Por enderezarme. Porque a veces, Señor, me he olvidado de orar por la reunión. Me he olvidado por el alimento que falta a mi cuerpo. Y yo quiero darle mi propio alimento. Y he fracasado, Señor. Saca todo deseo carnal de mí, Señor. Y haz lo que quieras, Señor. Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Yo no hago nada si el Padre que me envió no me lo muestra. Él no estaba deseando su propia comida. Estaba deseando hacer la obra de Dios. Ayúdanos nosotros. Mi deseo en este día era quizá haber hablado una media horita o tres cuartos de hora. Y cuando he venido más cansado, tú no haces hablar más, Señor. Estamos rendidos a tus pies, Señor. Te amamos, te bendecimos. Hay gozo y alegría en nuestros corazones. Oh, te amamos, te bendecimos. Alabado sea tu nombre. Oh, dele gracia, dele gracia. Alábele, mi hermano. Amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado al Cordero. Divino, Dios perfecto, Elohim. Poderoso en batalla, victorioso. Tardo para la ira eres tú, Señor. Y grande es misericordia. Oh, nuevas son cada mañana. Aleluya. Oh, nuevas son, Padre. Oh, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Alábele, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Que este vino de su palabra lo estimule. Gracias. Gracias. Aleluya. Amén. Dame obediencia. Yo necesito obediencia, Dios mío. Oh, Señor Jesucristo. Oh, inyecta obediencia en mi vida. Pone obediencia en mi alma, Señor. Oh, Padre. Amén. Tu presencia esta mañana. Tú conoces mi alma, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bendito eres, oh Rey. Te amo porque eres el digno de eres, Señor. Aleluya. Cada hermano y hermana está muy contento, Señor.
Estamos muy, muy agradecidos con todo lo que tú nos has hablado. Te damos las gracias. Permite que en este caminar de estos días que nos quedan, los hermanos que estarán regresando a sus hogares, los hermanos que han salido, tú los cuides, Señor. Tú los protejas, sabiendo que el demonio anda suelto, Señor. Y la gente hace cualquier cosa. Hay mucha gente que está desbocada. Hay mucha gente que no tiene control de sí mismo. Pero permite, Señor, que tú levantes creyente, parado en tu palabra. Donde quiera que estén, ellos pueden orar y tomar dominio sobre los lugares, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Señor, y al retirarnos, tú te vayas con nosotros. Tú te hagas una cosa hermosa con nosotros. Que podamos testificar que Cristo vive. Cristo reina. Y que Él está viviendo en mi corazón. Aleluya. El mismo Dios que está en esta Biblia está viviendo en mi corazón. Él está presente, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Todo lo entrego en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. ¿Te acuerdas del libro? Está en fiesta con. Amén. Yeah.